voy hasta Cholula con el director de Cholula City, mi querido amigo, el maestro Rodolfo Herrera Charolet. No, bueno, vaya que sí hay temas. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Salvo que tú traigas alguno. Uno, la designación del precandidato Fosfo al viejo estilo de Fidel Velázquez. Ahí te la dejo. Dos, Jorge Estefan se va del PRI al Verde a engrosar las filas de la coalición con Morena y ya se habla de futuro, pues del futuro candidato a gobernador, la pugna entre él y Nacho Mier. Le dijeron no a la fiscal de la Ciudad de México. ¿Por dónde quieres empezar, mi querido Rodolfo? Pues bueno, el tema más trascendente es sin duda el de cambio de partido. Bueno, no de partido, porque finalmente el Verde fue aliado del PRI, pero de abandonar la militancia priista de Stefan Chidiac hacia Morena, porque al ser aliado de Morena el Verde, el Partido Verde, pues se vuelve automáticamente aliado de Morena. Pues es una cuestión que ya se venía manejando desde hace 2 meses, cuando el Comité Ejecutivo Nacional pues determinó no tener presidente de la República, o sea, no tener candidato y entregar todo al panismo. De hecho, están entregando todo, ya como si fuera un partido en desecho. No tiene ya, pues ya nada, no tiene cuadros. Los que se quedan, pues no les queda otro más que quedarse ahí para ver qué pescan, y entre menos alcanza más, dice, entre menos burros más olotes. Y el PRI se desintegra, ya, finalmente queda como un partido más que puede perder hasta el registro en caso de que no alcance la votación. O sea, ya en ese grado, en menos de 6 años, o sea, la destrucción del PRI, pues se debe precisamente a la desintegración de los cuadros. Ya vimos a Leobardo Soto, el de la CTM, que también va a apoyar a PV Morena. Y el paso hacia el Verde, Stefan Chidiac, pues aparte de ser coyuntural, es idóneo en la lectura. ¿Por qué? Porque el Verde es un partido switch que puede hacer alianzas de nuevo con el PRI, o puede hacer alianzas con lo que quede del PAN. En fin, o sea, puede hacer alianzas pragmáticas en cualquier sexenio, y entonces, pues al pasarse al Verde tendría esa doble facilidad. A menos que perdiera el registro, tendría que definir su militancia o quedarse como externo. Y efectivamente, tú lo apuntas muy bien, de concretarse, será el candidato, lo más probable es que sea el candidato a gobernador dentro de 6 años, por Morena o por el partido que sea, pero sí va a competir contra Nacho Mier, que pues ya se sentía cincho en la senaduría. Bueno, va a ser senador, pierda Morena o gane, va a ser senador, porque le toca la primera plurinominal, pero la lectura apunta en un empresario pues millonario, rico, en un político rico, muy bien conectado, muy astuto, pues que rebasan mucho a Nacho Mier. O sea, hay que decirlo con franqueza, la gente se sumaría más a Estefan, aunque tiene un carácter de la tostada, pero tiene formas diferentes de hacer política. Es más de campo, menos de escritorio. Nacho lo que tiene es que es flojo, no camina, hace eventos a modo, y eso pues le perjudica. Y los operadores de uno y otro pues son más eficientes los de Estefan que los de Nacho. Entonces, dentro de 6 años vamos a tener ese pleito. Ahora se está abonando la alianza que ya se había pues casi anunciado desde hace 2 meses hacia el interior de Morena, pues ya se está concretando ahora. Entonces, es parte de la descomposición del PRI, lógico. Al desintegrarse un partido, todos los cuadros se emigran, y bueno, no va a quedar nada más que aquellos que ostentaron el poder y pues tienen una plaquita en su casa, o un diplomita, o algún premio de consolación.
El problema de los chapulines, y ya no hablo de Estefan, sino hablo, porque finalmente él pues, se desintegra y se va. No sabemos si vaya a ser candidato, pues no importa si es o no candidato, o sea, eso ya es un punto aparte. A menos que sea candidato a la presidencia municipal de Puebla, en donde el Verde puede postular candidato en forma independiente, o puede fortalecer al Verde en el Estado para que sea un partido estatal en caso de que pierda el registro nacional, porque hay que recordar que tiene una votación muy baja. Tiene diputados y gobernantes, pero gracias a las alianzas, más no a la votación misma del partido. Entonces, sí se vuelve una opción interesante de dividir y vencerás, de dividir el voto coyuntural. En este caso, pues está dejando cojo a la alianza del PRI, porque el PAN queda con el membrete del PRI, pero no con la militancia. Entonces, esa es una realidad. En el interior del Estado, el problema que yo veo, como en la ciudad capital y que tú has observado, no en Cholula, en Cholula no se da ese problema, pero sí se da, por ejemplo, en Tlatlauquitepec, en donde Manuel Luis Tellez Salazar, Juan Manuel Tellez Salazar, priista, un funcionario rico, muy joven pero muy rico, gracias a la complicidad del poder con el PAN y con el PRI, y con los presidentes municipales del PRI de la región, que a la luz de los hechos van a volverse de Morena, yo creo que ya están más adelantados, pero son personas que han cometido pues presuntos delitos de peculado, de uso del poder, en fin, cualquier cosa de esas, que hace que se vuelvan ricos, ¿no?, de la noche a la mañana. Esto es ostentosa, por ejemplo, la casa de este joven, que en 3 años, siendo funcionario público, con un sueldo mínimo, raquítico, pues la logró construir alrededor de 30 millones vales esa casa. Ni siquiera en Lomas hay una casa de ese tipo, más que está en Tlatlauquitepec. Al ser más barato el material, no sé. Pero bueno, tiene ranchos, más que en nombre de su esposa, en nombre de su hermano. Poco inteligente porque todo se sabe, ¿no? Entonces, este joven que quiere ser candidato a la presidencia municipal de Tlatlauquitepec es sin duda uno de los ejemplos de los chapulines nocivos para Morena, porque finalmente está recibiendo Morena de todo morocho, como dicen, ¿no? Lo mismo da si fuiste un delincuente, te metes a Morena y eres santo y salvo. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que evitar. Yo estoy mandando mi observación y mi libro, precisamente que contiene estos especímenes, al presidente de la República, a la dirigencia de Morena Nacional, porque la estatal parece que es muy complaciente y no hace absolutamente nada. Entonces, creo que el movimiento obradorista que ha surgido en Puebla en contra de Pepe Chedraui, otro chapulín, pues obedece precisamente a este principio de que hace un año, hace dos, pues todavía eran asiduos militantes del PRI, vieron que la membresía ya no valía nada, entonces decidieron emigrar. ¿Es legítimo? Sí, es completamente legítimo. El problema es qué tipo de persona eres. Y si debes 1,000,000,000 de impuestos al SAT, primero paga tus impuestos al SAT y no andes ahí haciendo escaramuzas, porque uno de los principios, si tú recordarás en el curso, el segundo que tomamos, uno de los principios de los empresarios buenos es que paguen sus impuestos y no anden haciendo ahí marrullerías como el de Azteca, ¿no? O como el de Chedraui, que tiene esos adeudos y embargos fiscales desde hace varios años a través de una de las empresas, de todas las que maneja el consorcio. El hecho de que sea amigo o no de Peña Nieto, un mugre y ahora familiar cercano de Carlos Slim y cosas de esas, poco abona en beneficio de la población. Eso es sus relaciones personales que debe de explotar, pero no sirve en política. En política se necesita que sean personas honestas, capaces y sobre todo inteligentes para manejar un gobierno que sea, en este caso, no sujeto a las complicidades de quien maneja el dinero. Porque hay que recordar que pues
este joven Pepe Chedraui. Bueno, hay tres Pepe Chedrauis. Uno es Alam, que es la persona que ya murió, el fundador del Emporio. Después sigue Pepe Chedraui Budit, que es el político, y el hijo que se acaba de casar con la nieta de Carlos Slim, que también se llama Pepe Chedraui, y también se apellida Budit, porque hay que recordar que Pepe Chedraui Budit, hijo de Alam, se casó con su prima, del mismo apellido, por lo tanto su hijo lleva los mismos apellidos, mismo nombre, y hay confusión a veces en la investigación, únicamente los encuentras por el año en que nacieron, más no por otros datos. Entonces, este tipo de cosas de política y de investigaciones nos llevan a pensar que en Morena se necesitan controles estrictos de transparencia primero y segundo de honestidad, de no mentir y sobre todo de no robar, porque el que no le paga a sus trabajadores le roba finalmente, el que no paga impuestos le roba a la nación, el que no cumple con sus obligaciones de otro tipo, pues está robando algo. Entonces, esa cosa que se llama movimiento obradorista, o esta organización, o este movimiento que se está gestando en contra de su posible candidatura, va a provocar dolores de cabeza, sin duda, y que se tienen que resolver a la mayor brevedad posible, sea o no candidato. Tiene que aclarar todos estos vericuetos, como la falsificación de firma que hizo en Estados Unidos, o presunta falsificación de la firma para heredar un departamento cuando ya su papá había muerto un año antes. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que aclarar. No nos incumbe su vida privada, pero sí cuando hay fraude, cuando hay malos manejos, cuando hay millonarias cantidades que se le deben al fisco. En fin, yo creo que son cosas de dominio público que se tienen que aclarar y que no competen a la vida privada. Son parte de la vida privada, pero también son públicas, porque en el desempeño público, pues tienes que saber qué tipo de personas estás contratando como alcalde, ¿no? Entonces, el caso de Pepe Budi, el caso de Stefan Chiliad, hay que recordar en este caso, y yo soy claro en decirlo, a diferencia de muchos políticos, Stefan Chiliad no hace negocio vendiendo o comprando. Él hace negocio inmobiliario, es muy astuto. Utiliza en parte el poder, pues para llevar beneficio a su causa, pero no le vende a los municipios, no se enfrasca en esa dinámica de estarse metiendo en vender chácharas. Cuando hacen buenos negocios en la parte inmobiliaria, su negocio, lo suyo de él, es la política y el negocio inmobiliario, que le ha resultado millonario y muy fructífero. El último negocio, hay que recordar, más de 80 millones, un terreno que compró, pues, en una cuarta parte. Entonces, pues sí, el negocio es inmobiliario. Mi querido Rodolfo, me da mucha pena, pero tenemos que salir. Vamos a una rueda de prensa. Quedamos emplazados para tu siguiente Claro que colaboración. sí, Polo. Adelante y deseo éxito a todos los amigos que nos siguen en redes sociales y sobre todo a ti, que estás haciendo la tarea diaria. Gracias, Rodolfo. Abrazo, cuídate. Igualmente, bye. Es el maestro Rodolfo Herrera Charolet, director de Cholula City. Gemento.com.